Voces, opiniones, diálogo. Eso es Interacción Humana. Un espacio donde el compartir los puntos de vista de la psicología es prioridad. Conoce todo lo relacionado a los ámbitos sociales a través de Interacción Humana por Ibero TJ Radio. Hola, bienvenidos a nuestro programa del miércoles 16 de agosto, regresando a nuestra programación de otoño 2023. El tema de ahora va a ser conducido por mí, Gala Sánchez, y por Erika Clear, que escucharán en un ratito. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy en este programa es la adicción al juego y sus daños en el desarrollo. Este es un tema muy interesante, pues ha evolucionado de ciertas formas. Igual antes se tenía este enfoque solo en juegos de casino, de azar y apuestas, pero pues nos vamos a adentrar en cómo se ha transformado y también cómo ha empezado a afectar no solo a personas de mayoría de edad, las cuales tienen acceso pues a todos estos lugares, casinos y tipos de apuestas, sino también a niños y adolescentes menores de edad. Quédense con nosotras para escuchar este programa tan interesante que se viene. Situaciones y temas que ocupan ser tratados. Interacción humana. Y para iniciar nuestro programa, como se mencionó en nuestra pequeña introducción, el tema es la adicción a los juegos y cómo esta causa daños en el desarrollo. La pregunta que nos llevó a plantearnos esto es, pues, ¿por qué y cómo, de qué formas causa daños en el desarrollo? Justo porque creo que se tiene el concepto de que la ludopatía, también es conocido como ludopatía, la adicción al juego, pues solo puede afectar a personas mayores de edad, en México a los 18 años, Estados Unidos igual 18, 21 años, que ya pueden comprar o cosas relacionadas a boletos de lotería, entrar a casinos, hacer apuestas en línea por deportes. Sin embargo, ya es algo que está afectando también a niños porque se está expandiendo a muchas apuestas en línea y se han creado muchos juegos que tienen aspectos que se relacionan a las apuestas. Mientras estos juegos a los que los niños pequeños pueden tener acceso tal vez no sea como tal esta, podría llamarse transacción de obtener dinero inmediatamente u obtener algún tipo de crédito monetario para seguir jugando, pues sí es, se lleva este modelo en juegos de te dan premios o te dan créditos para este juego, te suben de niveles o te dan cualquier cosa, y pues no hay una restricción realmente de edad en quién puede jugar estos juegos, y aunque tal vez establezca cuando se presentan, pues creo que ya se sabe que es muy difícil realmente restringir a ciertos grupos de edades de lo que hacen en sus casas o lo que sus padres les permiten hacer. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se está aprobando y haciendo legal las apuestas en deportes, y en estas incluso los niños y los adolescentes pueden participar. Hay muchos modelos en los que no hay forma de comprobar la edad porque estas apuestas se hacen por medio de aplicaciones o internet, o simplemente pueden pedirle a alguien que las haga por ellos. Esto ha hecho que el acceso a todo este concepto de juegos de azar tanto se expanda como sea mucho más accesible para todas las edades. Como todas las otras adicciones, esto conlleva muchos efectos psicológicos, muchas cosas relacionadas a tu entorno y al entorno de las personas que estén viéndose afectadas por esta adicción o por algunos aspectos de esta adicción. Claro, psicológicos, familiares, incluso de salud. Para niños o para el desarrollo de niños también hay presencia de muchos, muchos problemas escolares, incluso deserción escolar, ya que
no están acostumbrándose a tener toda esta gratificación inmediata e incluso acceso a dinero de forma más inmediata, lo que ellos pueden considerar inmediata por la creación de todos estos juegos y de todos estos modelos de apuestas. Las personas que están en los inicios de sus 20s son actualmente el grupo que está creciendo con mayor rapidez de personas que hacen apuestas o que se están acostumbrando a hacer apuestas. Son personas que empezaron justamente a los 18 años de edad a involucrarse en este tipo de conductas, de juegos, y algunos incluso desde los 12 años, gracias al acceso a estos juegos que se mencionaba al inicio, que mientras no, algunos no son considerados apuestas o juegos de azar como tal, de nuevo son juegos que están programados para que se tengan estos aspectos de gratificación inmediata, de jugar a cambio de algo, de competitividad. Y si esto es algo que ya está presente en la familia, como cualquier otra adicción química, eso no es una adicción química, es una adicción pues a los juegos, a esta acción, a las reacciones que traen, a la gratificación. No es una adicción a una sustancia como tal, pero tiene los mismos componentes de una adicción química. Igual el cerebro responde de la misma forma. Tal vez no se tienen los efectos físicos, pero sí se tienen los efectos de los químicos que nuestro cerebro produce al tener una adicción y al tener todos los aspectos que involucran una adicción. Vamos a hablar un poquito más antes de adentrarnos en las afectaciones que se puede llegar a tener tanto si sufres esta adicción como si estás en una familia con un padre o madre que sufre esta adicción. Vamos a empezar con los síntomas que una persona que es adicta a los juegos de azar puede mostrar. Y estos son los siguientes. Es una lista que obtuvimos de la APA. Y son estar preocupado por apostar, cómo planificar actividades con apuestas constantemente y por cómo obtener más dinero para apostar. Necesidad de apostar cantidades cada vez mayores de dinero para sentir la misma emoción. Intentar controlar, corregir o abandonar las apuestas y no poder hacerlo. Sentirse intranquilo o irritable cuando se intenta dejar las apuestas. Apostar para evadir problemas o aliviar sentimientos de impotencia, culpa, ansiedad o depresión. Intentar recuperar el dinero perdido apostando más. Mentir a tus familiares o a otras personas para ocultar la gravedad de la manera en que juegas compulsivamente. Poner en riesgo o perder tus relaciones importantes, un trabajo u oportunidades educativas o laborales debido al juego compulsivo. Pedirles a otras personas que te saquen de apuros financieros porque perdiste tu dinero apostado. Ahora voy a mencionar igual algunas de las causas y riesgos. Primero, en este bloque voy a mencionar las causas, las cuales la información está un poco dividida. Hay personas que cuando presentan este problema mencionan que no se comprende bien qué es lo que lleva a una persona a jugar de manera compulsiva, al igual que otros problemas, pues mencionan que no se puede identificar qué es este factor que los lleva. Pero sí hay factores de riesgos que ya están identificados, los cuales son antecedentes familiares de ludopatía, problemas familiares, sociales o laborales, trastornos emocionales previos, o sea, como ser un comprador compulsivo, padecer de estrés, trastorno de personalidad o ansiedad, y otras adicciones como el alcohol. Hay algunas otras condiciones que igual son importantes, como el acceso a internet, la facilidad y cercanía de los juegos, ya sean online, aplicaciones, estar cerca de un casino físico y exceso de publicidad al respecto. Vamos a ir un pequeño corte y continuaremos con este tema. Ibero TJ se construye en comunidad. Búscanos en redes sociales como @IberoTJRadio. Estamos en Facebook e Instagram.
desarróllate y crece como persona. Continúas en Interacción Humana. Regresando a nuestro programa, les recuerdo rápidamente las redes sociales de nuestro laboratorio de interacción humana, las cuales en Instagram y Facebook son LIHF Ibero. Síganos, igual publicamos información sobre nuestras actividades y los temas de nuestros programas cada miércoles. Regresando a nuestro tema, ahora sí voy a mencionar los factores de riesgo que hay para que una persona pueda desarrollar la ludopatía, esta adicción al juego, a los juegos de azar. Son varias. Las personas que desarrollan una adicción al juego nunca desarrollan un problema con el juego compulsivo que desarrollan, perdón. Tienen presentes varios factores que suelen asociarse con problemas de salud mental. Como ya lo había mencionado, las personas que juegan compulsivamente suelen tener problemas de abuso de sustancias, trastornos de personalidad, depresión o ansiedad. El juego compulsivo también puede estar asociado con trastorno bipolar, trastorno obsesivo, compulsivo o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La edad. El juego compulsivo es más común en personas jóvenes y de mediana edad. Jugar compulsivamente durante la infancia o la adolescencia aumenta el riesgo de desarrollar una adicción por este tipo de juegos. Sin embargo, el juego compulsivo en la población de adultos mayores también puede ser un problema. El sexo. Este juego compulsivo es más común en hombres que en mujeres. Las mujeres que juegan compulsivamente suelen empezar a jugar a una edad más avanzada y pueden volverse adictas con mayor rapidez. Sin embargo, los patrones de juego compulsivo en hombres y mujeres se han vuelto más similares. La influencia de familiares o amigos. Si tus familiares o amigos tienen un problema con el juego compulsivo, hay una posibilidad de que tú también te has involucrado en estos juegos o se has introducido a ese tipo de juegos. Medicamentos que se usan para tratar la enfermedad de Parkinson y el síndrome de las piernas inquietas. Los medicamentos llamados agonistas de la dopamina tienen un efecto secundario poco frecuente que puede provocar comportamientos compulsivos, y en estos comportamientos compulsivos se incluye el juego compulsivo en ciertos casos. Y por último, ciertos rasgos de la personalidad. Ser muy competitivo, adicto al trabajo, impulsivo, inquieto o aburrirse fácilmente pueden aumentar el riesgo de desarrollar un problema de juego compulsivo. Estos riesgos se examinaron en un estudio que igual nos presenta la APA, en el que mencionaba que antes, hasta el 2013, se clasificaba como un desorden adictivo impulsivo y se definía en la categoría de adicciones del comportamiento. Que están en el comportamiento, que son definidas, perdón, por el comportamiento, ya como mencioné, por el comportamiento compulsivo. Durante los últimos 20 años sí se ha hecho pues bastante investigación tratando de entender cómo es que surge estas adicciones al juego y quiénes son los grupos más vulnerables. Entre los adultos hay una proporción de problemas que varía mucho, ya se muestra dónde está más presente este problema, dependiendo de la edad, del género y también del lugar de origen. Estas condiciones ya pues son otro factor que se ve involucrado en el si la persona va a desarrollar o es más propensa a desarrollar esta adicción. ¿Cómo se puede pasar del juego? De los juegos que igual mencioné en el inicio, los cuales pueden ser videojuegos, juegos en internet, aplicaciones, a ya apostar como tal o como se tiene esta idea de que solo era la adicción conocida como ludopatía, pues en casinos, en apostar realmente dinero, y es por los efectos psicológicos en parte, no completamente, pero gracias a los efectos psicológicos de los videojuegos y de la violencia involucrada en los videojuegos. Si hay niños que estén jugando videojuegos desde una edad pues pequeña, en una edad importante en su desarrollo, en el que no estén realmente cuidando como los aspectos de qué está consumiendo, qué juegos está usando, qué ve en internet, es
hay una probabilidad que lo hace más propenso a que se acerque o descubra estos juegos de azar. También el contexto, escuchan mi voz por primera vez. También el contexto, no solamente el inmediato, sino la manera en la que estamos supervisando lo que los niños están consumiendo, o por ejemplo, si el único cuidador es la pantalla de televisión, una tableta, tal vez en ese mismo contexto están interactuando con otros jóvenes que generalmente son pues jóvenes ya, como mayores que ellos, pues se ha encontrado que en este lanzamiento de los nuevos juegos que se han lanzado por de software de entretenimiento, pues hay una definición dentro de ellos que involucra premios que se pueden ganar, que estamos viendo padres que están poniendo en accesibilidad las tarjetas de crédito, los números de cuenta o dinero que les están proveyendo para esta nueva forma de entretenimiento, ¿no? Pensando como que es formas más modernas, formas tal vez más creativas de entretenerlos, y a veces no saben que eso tiene que ver con apuestas que ya están empezando a hacer los niños dentro de estas plataformas, que a veces están disfrazados como de aditamientos que están añadiéndoles a las funciones de a lo mejor el personaje que están empleando para determinado videojuego que están utilizando. Entonces, pues vamos a seguir platicando sobre esto. Ya dio muchísima información Gala. Vamos a este pequeño corte y continuamos. Radio. Una emisora de la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana. Transmitiendo las 24 horas. Desde Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana. Con formas innovadoras para la creación de productos radiofónicos. Voces que buscan conversar contigo.
Escucha la diversidad de sus voces y únete a esta conversación. Ibero TJ Radio es la alternativa. El diálogo de esta sesión aún no termina. Muchas gracias por seguir con Gala y conmigo, Erika, aquí en Interacción Humana. Estamos buscando destinar toda esta temporada en analizar diferentes áreas de afectaciones en el desarrollo infantil y, pues, por supuesto que relacionadas, como siempre, por nuestro enfoque de investigación con el entorno social. Y bueno, era importante para nosotras hablar sobre este tema porque ha aparecido en muchas de las conversaciones que hemos tenido con mujeres migrantes, con algunas maestras que están creyendo, o sea, un poco como la creencia y las observaciones que hacen, que lo que está afectándole a sus hijos en el desarrollo tiene que ver con el uso indiscriminado de las pantallas, y dentro de este uso indiscriminado pues se encuentra el uso de estos dispositivos para el juego. Entonces, cuando estamos hablando, hizo un contexto Gala de cómo la ludopatía entra y puede convertir, o sea, ya se está convirtiendo en un problema de salud pública. ¿Qué tanto podemos prevenirla al entender que la exposición temprana es uno de los factores de influencia principales? También parte de la exposición temprana que se tiene al juego o a los juegos de azar, más particularmente, tiene que ver con la copia de modelos que existen en casa, ¿no? Y a lo mejor pensando que ya los nuevos padres pues son, estamos hablando de pues como les llaman, como los etiquetan como millennials, como nos etiquetan como millennials, que nacimos en un momento en el que pues parte del entretenimiento podría estar ligado al jugar videojuegos o hacer pues apuestas en juegos, ¿no? Entonces, el asunto de la estimulación del jugar y apostar en el juego sin riesgo financiero, esto está disponible desde una edad muy pequeña, según algunas investigaciones. Una vez que se observa cómo una niña pequeña juega en juegos de máquinas sobre una tableta, en estos en los que tiene que completar series, por ejemplo, de dulces o de algún muñequito en particular, y ahí estamos hablando de una exposición a los juegos de azar. Entonces, es muy interesante, decía esta investigadora, cómo cuando observa ver a esta niña en una sala de un aeropuerto mientras estaba esperando, cómo estaba ganándose puntos, no dinero de verdad, pero estaba disfrutando tanto esto que pues que en realidad hay un deseo de jugarlo de manera real, entre comillas, ¿no? Entonces, esta exposición pues es preocupante porque ya cuando se tiene acceso a dinero y también a salas de juegos o esta... A mí me tocaba cuando yo iba en la primaria o la secundaria, recuerdo que algunos de los juegos como ¿dónde quedó la bolita? O incluso una partida de fútbol, se ponía dinero, ¿no? Y y cada quien que ponga 2 pesos, ¿no? Y ya el que gana se queda con todo el dinero. Entonces, cuando empiezas a tener acceso, pero no es una reproducción de un juego fortuita, sino que es algo que se ha venido tomando de
Otros ejemplos, en la televisión se ve estas apuestas de la vida real, esta sobreexposición a presentar la figura como si fuera el centro mundial del entretenimiento, el mejor del mundo, Las Vegas, ¿no? Entonces te pasan así como una serie de elementos en la televisión en los que pues empiezas a aspirar como niño, como adolescente, en cuáles son las formas adultas de entretenerse. Y si ya tienes acceso a los casinos, tus padres tienen acceso a los casinos, pues hay un contacto con lo que significa, repito, el entretenimiento en la vida adulta. Igual, justo esto que menciona Erika de hacer apuestas cuando jugaban deportes, sí, me hizo recordar que igual en personas como de mi grupo de edad, que son más cercanas a mí, yo he notado mucho y ya me habían comentado que sí está muy muy presente el apostar a deportes y apostar bastante y hacer grupos en base solo a apostar a deportes, y que realmente sí conocen a personas que han perdido bastante dinero y aún así siguen apostando por haber ganado una, dos veces. Está, siento que últimamente está muy muy presente esa cultura de hacer apuestas ya con una pues cantidad de dinero más grande, la ideal, a deportes, a partidos. Justo el año pasado que fue todo lo del mundial, vi a muchísimas personas apostando bastante dinero por juegos, y yo siento que es algo que no estaba tan presente antes, y también que ha ido muy de la mano con varias cosas, como justo esta presentación de juegos y también con comprar stocks. Principalmente eso se ha visto más en Estados Unidos, y dejando de lado como toda estas cosas que se tienen que llevar, o personas que sí lo, pues es su modo de ganar su vida, lo de comprar, estudiar, todo, los stocks. Pero sí he visto que hay muchas personas que empiezan a tratar de comprar estas, no sé, perdón, se olvidó cómo se dice en español stocks. Estaba por preguntarle qué son estas cosas, son de stocks. Lo de las bolsas de valores. Ah, ok, sí. También siento que eso se ha presentado mucho como una forma más fácil de ganar dinero. Al como menos asumir riesgo de inversión. Sí, justo en personas de mi edad, estos, pues riesgos que se ven y que se toman, dicen de que hay. Deja de estudiar, ahorra $10,000 y todos inviértelos, y vas a ver cómo se multiplican y se van generando. Y de nuevo, dejando de lado que si hay personas que estudian pues su carrera que va dirigida a eso, que trabajan en bancos, en todo eso, realmente si hay muchas personas que intentan entrar cómo hacer todo eso, y también sigue más o menos pues este tipo de patrón de recompensa inmediata, de sentir la emoción de si van a perder o ganar dinero. Y esos dos elementos siento que yo los he visto muy presentes de forma actual. Pues es muy interesante, porque desde es copiando los modelos sin demeritar estas formas de negocio, o decir que las inversiones son malas o son buenas, no es de esto de lo que estamos hablando, sino el hecho de que se acompaña con un estilo de ganarse la vida, con una forma de ver asociada al mínimo esfuerzo, asociada a la menor cantidad de trabajo, implica ser más inteligente. No estoy defendiendo ni una ni otra postura, solo estoy haciendo la descripción, dando continuidad con lo que dice Gala, que evidentemente el modelo que se defienda en el contexto en el que te encuentras va a repercutir en la manera en la que tú vas a actuar. Así, desde los niños, ver a los padres, a los hermanos o algunos otros miembros de la familia apostando, jugando, normaliza la apuesta y el juego para los niños, haciendo, generando más altas probabilidades de involucrarte en los juegos de azar y algunos otros comportamientos de riesgo que incluyen el uso de drogas y el uso de alcohol. Esto es parte de los hallazgos que la investigadora de apellido Nowhere encuentra en su investigación más reciente, que fue publicada en Addictive Behaviors en el 2022, apenas el año pasado. Entonces, pues bueno, vamos a seguir hablando de esto. Vamos a un pequeño corte. Están en Interacción Humana. Quédense con nosotras.
Conoce acerca de ti a través de interacción humana. Por Ibero TJ Radio. Estamos hablando sobre los efectos que tiene los juegos de azar o la adicción a los juegos de azar sobre el desarrollo. ¿Cuáles son todos estos factores, tanto que le anteceden al desarrollo de la adicción al juego, también conocida como ludopatía, y desde los niños cómo se empieza a gestar? Antes de que cerráramos el segmento previo, les hacíamos estos comentarios de toda una cultura que se está modificando, pero además el acceso que se tiene a diferentes mecanismos de entretenimiento, la normalización y la aceptación en el entorno familiar, así como en el entorno social más extendido. Los niños, lo que encuentran los investigadores que citaba hace un momento, tan pequeños como en edad preescolar, decíamos, están siendo bombardeados con invitaciones a comprar cosas, ¿no? A comprar premios, a comprar gemas, a comprar un chorro de cosas en los juegos, ¿no? Entonces, estos niños están pues yéndose de jugar en estas cajitas del azar, no sé cómo se llaman, ¿cómo se llaman estas cajitas? Se me olvidó cómo se llaman estos juegos de azar en el que son máquinas como de... ¡Ay, olvidé el nombre! ahorita se va a venir a la cabeza. Están saltando de estas máquinas de azar, ya después me acordaré cómo se llaman, al juego social en los casinos, ¿no? En realidad, no hay... No hay hay una relación directa y pues afectaciones todavía se siguen estudiando, pero ya hay algunos estudios que nos permiten conocer qué problema está generándose a nivel cerebral cuando hay una exposición temprana, y esto es la diferencia que se encuentra, porque las personas que desarrollan adicciones a los juegos de azar se han estado estudiando con la actividad cerebral, así como algunos desórdenes que ocurren en diferentes regiones del cerebro. Por ejemplo, en la corteza prefrontal se ha encontrado que ahí es en donde se observa la actividad que está relacionada con el procesar las emociones, los problemas de emoción, el procesar la recompensa. Y también se observan problemas en si esas áreas están dañadas, problemas para regular las emociones, problemas para relacionarse con los otros, y también los niveles elevados de estrés cuando hay daños que se ha encontrado que están relacionados con un inicio temprano de consumo de juegos de azar. Algunos estudios que se han hecho sobre estos han sido con algunos gemelos, con personas, con grupos control que se han separado aquellos que no han tenido exposición al juego y aquellos que sí han tenido exposición al juego. En estas personas que tienen desórdenes como la ludopatía, al igual que quienes tienen desórdenes por usos de sustancias, se ha encontrado que hay menos actividad en la parte ventral del cerebro cuando se está esperando la recompensa monetaria, ¿no? Entonces, nos sugieren en general estos artículos, estas investigaciones que se publican, que esta parte del cerebro contribuye a los comportamientos impulsivos,
para las personas que tienen problemas con el juego, que comportamientos impulsivos, pues a lo mejor de me acaban de dar mi quincena y me la acabo toda en el juego, ¿no? Y de verdad no hay un proceso de autorregulación que a lo mejor uno dice, pero es que no se da cuenta que después no va a tener para los pañales de su hijo o va a andar pidiendo dinero, ¿no? También lo que nos dicen estos estudios es que ya hay un daño cerebral y que no nos permite hacer un control de los impulsos. Y esto hace que en la amígdala y el hipocampus hayan también daños que tienen que ver con la regulación y el aprendizaje emocional, pues que ya han estado afectados por la mera exposición al juego. Y justamente igual, pues como mencioné de forma muy rápida, mientras no es una adicción química, hay ya estudios biológicos que nos presentan que es muy similar a pues una adicción química, ya que igual siento que es un punto muy importante esto de los juegos que mencionaba Erika, de los juegos de niños que te da puntos, te da premios, te deja avanzar de nivel, todo eso, es que un punto muy notable de las investigaciones ha sido que las personas que están siendo adictas a los juegos de azar no son adictos al dinero, que también siento que es una idea errónea que se puede tener, sino están siendo adictos a la gratificación inmediata que se tiene cuando están jugando y cuando obtienen pues cualquier tipo de recompensa. No es a la acción, no al dinero, y a toda la emoción que ellos experimentan mientras está el juego, mientras está el momento de voy a ganar o voy a perder, no es realmente justo como de que puedan controlar o medir cuánto dinero están gastando o darse cuenta de que lo están gastando, sino que están buscando todas estas cosas que se liberan cuando están, pues sí, pasando por la euforia, por la emoción. Hay estudios que nos muestran que se puede comparar con la misma emoción y las mismas cosas que se experimentan cuando las personas consumen cocaína. Aquí se presenta pues en inglés literal que es como el high de consumir cocaína, el mismo high que tienen las personas que son adictos al juego, entre más va avanzando esa adicción. Y bueno, en realidad apenas está... Ya tiene muchos años que está desarrollándose el tratamiento para las personas que son adictas, que tienen problemas de adicción en el juego, pero siguen diseñándose nuevas estrategias de tratamiento que los expertos están trabajando en esta área, pero es un problema que en realidad no es muy visible. La gente que está en el contexto, ¿no? Cuando se da cuenta que deja de interesarse por otras actividades sociales, a lo mejor hay mayor aislamiento de las personas que están empezando a generar adicción y no lo ven como un problema. Entonces, muchas de las veces, o sea, todos estos factores de riesgo que aparecen en los otros tipos de adicciones también son posibles de ser observados en el comportamiento de las personas, ¿no? Si ven que de repente hay un cambio del comportamiento, hay más interés por estar en el juego, por acumular dinero, por apostar, problemas económicos incluso, que todo el tiempo estén pidiendo prestado, que no les alcanza porque están más sometidos a... Y a lo mejor pues no conocemos las finanzas de las personas y pues es difícil de darnos cuenta, salvo que estén en nuestro círculo más cercano. Pero hay tratamientos y principalmente los que se han observado con mayor efectividad están desde el área cognitivo-conductual y pues bueno, podrían acercarse ustedes si nos están escuchando, si hay un problema de esto, pues a los psicólogos cognitivo-conductuales para esto. Vamos a ir a nuestro último bloque, estamos en Interacción Humana. Desarróllate y crece como persona. Continúas en Interacción Humana. Thank you.
Para cerrar nuestro programa de esta semana, nos gustaría mencionar cómo los hijos que tienen padres con ludopatía se pueden ver afectados, ya que igual es de una manera muy profunda. Igual siento que se podría hacer la comparación de tu padre es adicto, pero no es adicto a una sustancia y no están las mismas afectaciones. Claro que sí están y están muy presentes. E igual inician justamente porque, enfocándonos en casinos, estos se han creado en Estados Unidos principalmente con la idea de que es un ambiente familiar, aunque claro que no lo es, pero ofrecen ciertos servicios para que los niños puedan ir, áreas de juego, áreas con guardería, y ahí puede iniciar todo esto cuando realmente no es algo que, en lo que deberían de estar cerca los niños, pero están expuestos a estos desde una edad pequeña. Y los hijos de padres a ludópatas, que igual desde una edad pequeña están presenciando todo esto, van a tener una dinámica familiar muy disfuncional. Y el impacto que la adicción de sus padres tienen en un nivel emocional es muy grande. Pueden sentirse decepcionados, pueden presentar depresión, problemas de ira, ansiedad. Esto los puede llevar a tener el autoestima bajo o comportamientos que se pueden ver como difíciles. Pueden presentar regresión en su desarrollo, lastimarse a ellos mismos, agresión. Ellos mismos pueden presentar ya sea esta adicción al juego u otro tipo de adicciones. Y también van a crecer con una idea de que se tiene que ganar el amor en las relaciones, no solo de pareja, sino en las relaciones a lo largo de su vida, amistades, de trabajo, lo cual los va a llevar a que sean más vulnerables a caer en relaciones riesgosas, relaciones violentas. Sí, y pues para complementar y finalizar el programa del día de hoy, yo creo que hay una falta de información generalizada y poca toma de conciencia del daño que podemos hacer como adultos a nuestros niños que estamos criando. Las investigaciones nos muestran que cuando los padres juegan y apuestan, hay una alta relación con el daño que se puede hacer en diferentes niveles. ¿Y en qué áreas? El daño financiero, abuso, la negligencia, también como los problemas psicológicos como un resultado directo de la afectación que estamos ejerciendo a los niños cuando nosotros jugamos y apostamos, ¿no? Y pues la financiera es muy claramente identificar porque suele haber negligencia en el aporte que se le da al hogar, a lo mejor las necesidades de los niños, porque suelen disminuirse probablemente inversión hacia pues materiales para la educación, probablemente para la alimentación saludable, etcétera, etcétera. Entonces se ha encontrado que pues los niños en su edad adulta que tuvieron, además de experimentar estrés postraumático, hay problemas que incluyen depresión, ansiedad y pues bueno, no, yo creo que no tenemos que decir mucho más que el hecho de que todas estas investigaciones respaldan sobre la necesidad de que es necesario más apoyo hacia estas familias en donde al menos un padre, uno de los dos padres en el entorno ideal, ¿no? Pero pues cualquier miembro de la familia o cuidador que se encuentre pues atrapado, que tiene una solución, es importante darle apoyo y pues hay que apoyar comunitariamente también en estos contextos. De nuevo, como decimos en muchos de nuestros programas, pues podemos acercarnos a los expertos, pedir ayuda para lidiar con estas problemáticas. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, espero que hayan disfrutado de nuestro programa y nos escuchamos en la siguiente emisión de Interacción Humana. Hasta el siguiente. Gracias. La
La mesa de diálogo ha llegado a su fin, pero los temas aún no acaban. Disfruta de más de estos contenidos en la siguiente emisión de Interacción Humana. Sintoniza solo por Ibero TJ Radio.